Bienvenidos, este es mi municipio, San Francisco Papalocla, donde crecieron mis hijos. Esta es mi hermosa tierra de folclore y tradición. Benditos sean sus barrios, hay motivo y razón. Aquí hay gente admirable, trabajador y sociable. Camina por sus calles, aquí todos son amables. Buenos días, buenas tardes, que no falte el saludo. Buenas noches, Papalocla en todo el mundo. Un cordial saludo pa' mi gente que emigró de este bello pueblo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video más. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Nos encontramos en el centro de Papalocla, en un lugar muy chingón. Ya vieron todo lo que hay aquí. Y pues sí, estamos en la cuna del carnaval, amigos. Es una tienda que se dedica a la restauración de máscaras, a hacer máscaras. Hay cuerdas, hay un montón de cosas. Así que vamos a pasar, vamos a platicar ahí con uno de los encargados que nos... comenten un poquito de todo lo que se vive aquí y pues vamos, acompáñenme. Pues continuamos aquí, amigos. Buenas tardes, Don. Buenas un gusto. Es uno de los encargados de aquí de la tienda. Quiero que me platique un poquito de qué trata su establecimiento, qué es lo que podemos encontrar. Bueno, pues nosotros, antes que nada, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos y clientes del negocio. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de máscaras talladas en madera y en resina. También a las capas bordadas a máquina y a mano. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el negocio? Nosotros nos llevamos aproximadamente 18 años dentro del negocio, ya como un establecimiento fijo, 16 años. ¿Qué podemos encontrar aquí en todo su negocio? Veo máscaras. Ajá. De todo un poquito. Sí, aquí lo que pueden encontrar es máscaras de madera, máscaras de resina, diferentes figuras. Diferentes diseños, fisonomías y también de diferentes partes de la región de nuestro estado, lo que son los carnavales específicamente, barbonas con pelo, diseños sofisticados con luz LED, tradicionales en madera y en resina, como ahora sí que como el cliente lo pida. Sí, también pues lo que son las capas elaboradas a máquina y a mano. Esa es la especialidad de aquí de la casa, hacemos trajes completos prácticamente. Usted me comentaba que todo este proceso lo hacen aquí mismo, aquí tienen su taller y hacen todo. Así es, nosotros aquí elaboramos las máscaras, las capas, las puntas, las cuartas, el pintado de plumas, macetones, rosetones. Y el traje completo, el traje armado completo de carnaval. Me comenta que el proceso también es de a mano, una capa a mano. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Sí, una capa a mano pues sí se lleva tiempo en la elaboración. Se tiene que preparar la tela, pintarla, dibujarla, dibujar los detalles, si va a llevar águila, una mujer dormida, los colores que va a llevar la rosa, la figura del centro, empezar a bordarla. Se lleva alrededor en el bordado, pues yo digo que mínimo unos 5 meses, de 5 a 6 meses en una capa elaborada a mano, que es como la verde que tenemos aquí. Una elaborada a máquina pues es en menor tiempo, unos 15 días a 18 días aproximadamente, y se termina una capa elaborada a máquina. ¿Cuál podría decirse que es la diferencia? ¿Es mejor un poquito la calidad? O algo sí, así? Siempre es mejor calidad lo hecho a mano. Okay, es lo okay. Tradicional y es siempre mejor calidad. Thank you.
vamos a ver, pues, estamos esperando el carnaval. Bueno, amigos, continuamos aquí en la cuna del carnaval y pues nos vinieron a mostrar un poquito de su taller. ¿Qué podemos observar aquí, don? Pues el proceso de las máscaras talladas en madera, hace rato les comentaba que es a lo que nosotros nos dedicamos. Esta máscara está en una parte del proceso que estamos elaborando. Esta es de madera. Ya aquí tiene el recubrimiento, que es la parte de enfrente, y es parte del proceso. Ahorita todavía le faltan dos pasadas de recubrimiento y también en la parte de atrás, pero pues esto es lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos. ¿Cuánto tiempo lleva una máscara? La elaboración, no, pues sí se lleva un buen de tiempo, pero ahorita estamos digamos ahorrando un poquito de tiempo porque vamos acabando 3, 4, hasta 5 máscaras al mismo tiempo, pero ahorita en una semana pues podríamos acabar unas 5 o 6 en madera. En cuestión de resina y fibra de vidrio, pues también ya sería otro tiempo. Esta es otra que ya está pues más avanzada, ya lleva otro tipo de acabado. Aquí ya nada más vamos a poner lo que es la colocación de ojo y ya quedaría prácticamente lista para ser pintada. Okay. ¿Y ese diseño así de la carita y todo, tienen un molde o cómo lo van teniendo? Estas son a mano, no, estas casi son hechas a la medida de la okay. persona que la va a utilizar. Lo que sí, pues las de resina, esas como son con molde, pues sí es un poquito problemático para cuando alguien está más delgado, más gordito, sí. Pues sí es un poquito más problemático. Pero estas que son de madera, es que la persona que viene y nos encarga, pues se le hace prácticamente a la medida. Ok, bueno, pues continuamos aquí, amigos, en el taller. Pues nos seguimos viendo aquí, don. Pues estamos aquí, amigos, con uno de nuestros amigos. ¿Cuál es su nombre? Lenny Romero Saucedo. Lenny, pues platícanos un poquito cuál es tu función aquí en el taller de la cuna del carnaval. Bueno, pues nosotros nos dedicamos pues a lo que es el acabado de las máscaras de resina. Igual pues también en esto pues trabajamos lo que es la máscara de madera, el cual pues también no tenga rebabas o ya la situación de que llegue a quedar la máscara lisa. Y pues ya a fin de cuentas que tenga ya el último de los procesos, ¿no? Ya a fin de cuentas el que le puedan colocar los ojos y ya ahora pues puedan pintarla, ¿no? Eso es lo que nosotros elaboramos acá, ahora sí que en la cuna del carnaval, y pues ese es nuestro proceso acá dentro del taller. Qué chido, eso es lo que haces. ¿Es complicado? ¿Hay que meterle dedicación, hay que saber? Sí, claro, más que nada por los detalles, ¿no? Pero pues ahora sí que es el gusto, ¿no? De hacerlo y pues de representar a nuestras raíces y pues más que nada nuestra tradición, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos chambeando y pues nosotros también continuamos aquí. ¿Qué otra cosa podemos encontrar para estas fechas de carnaval? Veo que también venden lentejuela, tenemos el mayor colorido de lentejuela de diferentes modelos, lo que son chaquiras, macetones, los sombreros, las cuartas, corbatas, telas, plumas de faisán, plumas de avestruz, de gallo, pues sí hay una gran variedad, okay. Chandel también. Todo lo que la gente carnavalera le gusta puede venir aquí a comprarlo, a que se lo lleve.
Sí, pueden venir a hacer sus pedidos con anticipación y ahorita pues que tenemos en exhibición pues casi todo lo que la gente requiere, pues pueden venir y pueden checar precios, calidades, colores y pues hacer su apartado o llevárselo en el momento. Por ejemplo, si yo quiero una capa que tenga, no sé, una figura especial, todo eso, nombre, algo así, ¿se puede? Sí, se puede. Lo hacemos, hacemos trabajos personalizados, tanto en las máscaras como en las capas. Y no sé, así como que de anécdota, ¿cuál ha sido la capa más especial que ha hecho, algo así? Que digas, este trabajo ha sido de lo mejor que hemos hecho aquí. Hay diferentes trabajos y año con año la gente carnavalera, la gente que le gusta demasiado el carnaval, pues ha hecho diferentes trajes con nosotros. Hay unos que le hemos puesto en rosas negras, nombres personalizados, alguna figura dentro de la rosa. En cuanto a los centros de las capas también y en las máscaras, en algunas ocasiones hasta lleva el nombre de la persona o el apodo. Sí. Muy bien, pues ahí lo tienen, amigos, para que vengan aquí a comprar todo lo que les haga falta, vengan a pedir una capa, cualquier cosa. Aquí están nuestros amigos de la Cuna del Carnaval en Papalocla. Más o menos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados atrás de la iglesia, la calle es Hidalgo número 22, aquí en San Francisco Papalotla. Pues ahí lo tienen, amigos, no hay pierde. Le agradezco mucho. No, pues muchas gracias, pues a ustedes. Pues el mayor de los éxitos para su negocio. Y gracias. Pues aquí continuamos, amigos.